¿Cómo estás? Bienvenida a Educando TV en esta sesión para tercero y cuarto de primaria, en la asignatura de matemáticas. ¿Yo? La maestra Flor, ¿verdad? Pues muy bien, fíjate que hoy vamos a seguir trabajando con el uso del transportador. ¿Para qué? Pues para trazar o medir ángulos. Si recuerdas, en la sesión pasada estuvimos trabajando con el trazo de algunos ángulos, ¿verdad? Pues fíjate que hoy vamos a medir ángulos. ¿Tú sabes cómo se miden los ángulos? ¿O sabes a partir de dónde puedes tomar en cuenta un ángulo? ¿Sí? ¿No? No te preocupes, observa. Para medir un ángulo es necesario seguir tres pasos muy sencillos. El primer paso nos dice colocar el centro del transportador en el vértice. ¿Sí? Recuerda que un vértice es donde se unen las dos líneas. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un ángulo. El vértice sería el punto B, ¿sí? Por lo tanto, dice que vamos a ubicar el centro del transportador en el vértice, ¿sí? El segundo paso, ubicar en el cero uno de los dos ángulos. Es decir, si este lo estoy tomando como vértice, debo ubicar el cero en uno de los dos ángulos. Puede ser aquí o bien puede que lo voltee y entonces sea en el C. ¿Sí? Ahora, leer el número que está en el otro lado. Bien, si yo estoy tomando aquí y me marca acá, ¿qué debo de tomar en cuenta? Este para medir el ángulo. Quiere decir que de aquí a acá estoy formando un ángulo ¿de cuánto? De 80 grados. ¿Sí? Esos son los tres sencillos pasos que nosotros tenemos que seguir para usar el transportador y así saber cuántos grados tiene un ángulo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿tú te has puesto a pensar en dónde se usan los ángulos? Hemos hablado de tres tipos de ángulos, ¿verdad? Bueno, cuatro. El agudo, el recto, el obtuso, el llano. ¿Sí? Existen otros dos. El que mide más de 180 y menos de 360. Y el que mide exactamente 360. Ojalá y puedas investigar cómo se llaman. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, el uso del ángulo puede ser en muchas cosas. Por ejemplo, en la escalera. ¿Sí? Si tú te das cuenta, cuando vemos una escalera, tiene esto, por lo regular. Aquí se están formando ángulos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿has visto el sube y baja? ¿Verdad? Pues también hay ángulos. En este caso, ¿qué ángulo sería? Uno de 180 grados. Ah, pero también cuando ves un tablero de básquetbol, ¿sí? Y ves la canasta por aquí, también está formándose otro ángulo. Muchas veces los ángulos nos sirven también para mantener el equilibrio en ciertas cosas. O bien, la pendiente también de una carretera. Tiene que ser con un ángulo que no vaya a hacer que el carro se vaya de rápido, ¿eh? ¿Sí? Entonces, todo eso nos permite el uso de los ángulos. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, ¿qué vamos a realizar hoy? Como nuestra clase es, de alguna manera, medición de algunos ángulos con el transportador, pues eso vamos a hacer. Vamos a medir ángulos con el transportador. En este caso, nos piden que midamos el ángulo ABD. Pero antes de medirlo, me gustaría darte la siguiente información. Los ángulos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Por qué decimos eso? Normalmente, nosotros podríamos medir de acá para acá y luego para acá, ¿verdad? Que sería como es una manecilla del reloj. Pero en los ángulos vamos a medir que este sería el A, B y C. ¿Sí? Entonces los ángulos empiezan A, B y C. ¿Sí? Muy bien. Entonces si nos está pidiendo ángulo A,
B, D, ¿de cuál estamos hablando? A, B, y ahora sería cuestión de buscar cuál de estas letras es D. Bien, pues aquí está. Quiere decir que vamos a medir el ángulo que está de la A, B y D. Un ángulo está compuesto por tres partes. Los dos ángulos y el vértice. Mejor dicho, las dos líneas que forman el ángulo y el vértice. ¿Sí? Muy bien. Si me piden a mí medir el ángulo ABD, voy a seguir los tres pasos que ya te leí al principio. Primero, ubico el transportador. Dice, colocar el centro del transportador en el vértice. ¿Sí? Segundo paso, ubicar en el cero uno de los ángulos. Aquí está, voy a ubicar el ángulo A. Y luego, leer qué número está en el otro ángulo. Y observa, aquí nosotros tenemos un ángulo de, si lo estamos ubicando del cero hacia acá, tenemos un ángulo de 92 grados. ¿Sí? Quiere decir que el ángulo ABD mide 92 grados. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a medir el ángulo ABC. A, B, C. Según esto, como ya tenemos graduado aquí el transportador, solamente es cuestión de contar. Por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, aquí serían 70, 70, 71, 72, 73, 74, 75. ¿Sí? Entonces estamos nosotros hablando de un ángulo de 75 grados. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver el ángulo HBF. ¿Qué quiere decir eso? Ya no va a empezar en el A, va a empezar en el H. ¿Sí? Llega al B y a la F. Entonces vamos a medir el ángulo que va de la H a la F. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a ubicar el transportador en el punto y empezamos a contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 111 y 112 grados. ¿Sí? Quiere decir que mi ángulo HBF mide, ¿siento qué te dije? ¿Siento qué? A ver, vamos a contarlo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 y... ¿Qué? A ver, ¿qué está pasando? Recuerda que dijimos que vamos a partir del punto H, ¿sí? Por eso es que a veces te puedes confundir. Siempre debes tener muy en cuenta de dónde vas a partir para que de ahí cuentes cuántos grados estamos hablando. En este caso, estamos 1, 2, 3, que estamos iniciando en el punto 30 grados, 31, 32, 33, 35. Estamos iniciando en el punto de 35 grados, ¿sí? Para 40 serían 5. Entonces serían 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112 grados. ¿Nos dio o no nos dio lo que decíamos en un principio? ¿Verdad que sí? Entonces mide 112 grados. Es muy, muy, muy importante que tú veas de dónde vas a partir para que puedas ir contando para llegar al otro punto que te están marcando, ¿sí? En ese caso a lo mejor se te puede complicar un poco porque está partiendo no de un número entero, ¿sí? Pero precisamente para eso puedes usar el transportador porque siempre inicia en el punto
Cero. Muy bien. Ahora, ángulo E, B, G. Vamos a ubicarlo. E, B, G. ¿Sí? Para que no nos confundamos, vamos a poner el transportador en el vértice y el otro en el punto cero. ¿Sí? Y ahora sí contamos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 126. ¿Sí? Ese ángulo tiene 126 grados. Hace un rato yo te decía que los ángulos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y date cuenta, una manecilla del reloj normalmente gira hacia acá, ¿verdad? Para contar un ángulo, ¿cómo le hacemos? En sentido contrario, ¿sí? Por eso te decía hace un rato que los ángulos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. Muy bien. Ángulo CBF. Vamos a ubicarlo. CBF. ¿Sí? Y vamos a utilizar otra vez nuestro transportador. Ubicamos el centro, el punto cero, y contamos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72 y 73 grados. ¿Sí? Recuerda que después de que llegas al número entero, ya los demás se van contando de uno en uno. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer el otro. Ángulo A, B, H. A, B, H. ¿Sí? ¿Recuerdas cuánto medía hace un rato que lo tomamos como referencia? Medía 35 grados. ¿Sí? Pero si lo quieres comprobar, no hay problema. Ubicamos 10, 20, 30. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35 grados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos acá 35 grados. ¿Falta por medir algunos otros ángulos? Claro que sí. Podemos sacar el ángulo A, uno que no esté por acá, A, B, G. ¿Sí? A, B, G. ¿Cuánto crees que mide el ángulo A, B, G? Casi, casi es un ángulo llano. Pero date cuenta, está un puntito antes del ángulo llano. Por lo tanto, mide 179 grados. ¿Sí? ¿Ya se le puede llamar llano aquí? No. Acuérdate que un ángulo llano mide exactamente 180 grados. Y si aquí tenemos 179, pues todavía no llega a un ángulo llano. ¿Qué otro ángulo pudiéramos medir ahí que no hayamos medido antes? ¿Sí? Puede ser el ángulo, ¿qué te parece? E, vamos a buscarlo por acá que no esté, B, C. ¿Sí? Sería E, B, C. ¿Cuántos grados tiene? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Tiene 18 grados. ¿Sí? Y así podemos ir sacando más ángulos, pero como ya sabemos cómo se utiliza el transportador, pues ya es más fácil poder saber cuántos grados tiene el ángulo que se está formando. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a realizar otra actividad. En esta actividad vamos a trazar algunos ángulos con algunas medidas que nos están dando. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿sabes qué? Traza un ángulo que mida 90 grados. ¿Cómo le voy a hacer para medir un ángulo de 90 grados? Pues bien fácil. Mira,
ubicamos el transportador, recuerda, poner el puntito donde es el vértice. Ponemos una marca donde empieza o donde está el punto cero. ¿Y de ahí qué hacemos? Si me están pidiendo un ángulo de 90 grados, pues voy a buscar hacia donde esté el 90. ¿Sí? ¿Y ahora qué debo de hacer para marcar ese ángulo? Pues con tu regla o incluso con tu mismo transportador, vas a unir los puntos y de esa manera estamos creando un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a realizar un ángulo de 120 grados. ¿Pero te parece si lo hacemos ahí mismo? ¿Sí? Muy bien. Solo voy a utilizar otro color. Parto del punto 0 y ahora voy a marcar 120 grados. 90, 100, 110 y 120. Aquí pongo el puntito. Y ahora trazo. Para que veas que de aquí hasta acá mide 120 grados. Ahora sí, voy a borrar el de 90. Y este ángulo que se está formando en esta parte de aquí mide 120 grados. ¿Sí? Muy bien. Vamos a trazar otro. Pero en esta ocasión vamos a trazarlo dentro de un triángulo. ¿Qué te parece? ¿Sí? Muy bien. Normalmente tú conoces tres tipos de triángulos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Isósceles, equilátero y escaleno. ¿Cuál de esos tiene 90 grados? Siempre te decían, se llama recto porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se llaman esos? Escaleno. ¿Y sabes por qué se llama escaleno? Exacto, hace un rato yo te enseñaba una escalera, ¿verdad? Y por lo regular, todos los escalones tienen un ángulo de 90 grados. Pues bien, yo lo relaciono a que precisamente por eso se llama ángulo, ¿qué te dije? Escaleno. Bien, entonces vamos a marcar nuestro ángulo, en este caso de 90 grados. Pero observa qué tipo de triángulo se forma cuando nosotros marcamos un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Un escaleno. ¿Cuál de estos ángulos mide 90 grados? Pues el recto, el que está formando aquí como una escuadra. Ahora bien, estos dos que tú observas también tienen una medida, ¿sí? Si nosotros medimos el ángulo, nos podemos dar cuenta que este ángulo que nosotros estamos midiendo acá tiene 45 grados, ¿sí? Ahora bien, algo que me gustaría que tú supieras es que los ángulos internos de los triángulos en total deben de medir 180 grados. Por lo tanto, si ya tengo 90 más 45 serían 135, ¿verdad? ¿Cuánto entonces tendría este ángulo? Pues tendría 45 grados también, para que sumando todo nos dé un total de 180 grados. Y esa es una regla para los ángulos de todos los triángulos, ¿sí? Bien, vamos a hacer otro triángulo. ¿Qué te parece si hacemos un triángulo, no sé, un isósceles, te parece? Muy bien. Un triángulo isósceles, ¿cuál es su característica? Que tiene dos lados iguales y uno no, ¿verdad? Bien, entonces, ¿te parece si medimos uno? Mejor dicho, si trazamos uno que tenga dos medidas iguales, dice claramente porque es un isósceles y una medida no. ¿Sí? Ahí estamos hablando de un triángulo isósceles. Pero ahora, ¿de qué se trata? De que veamos cuánto mide sus ángulos. ¿Sí? Vamos a ver cuánto miden los ángulos.
Recuerda que una regla de los triángulos es que todos sus ángulos internos, juntándolos, sumándolos, te dan 180 grados. Así que muchas veces, sabiendo la medida de dos ángulos, pues es fácil saber la medida del tercer ángulo, ¿sí? En este caso vamos a partir, recuerda, del cero. En este caso es muy pequeña la línea, por lo tanto, cuando eso nos pasa, ¿recuerdas qué hacemos? Claro, hay que prolongar la línea, pero claro, que te quede derecha, ¿verdad? Porque ahora sí me salió chueca. Bien, vamos a prolongarla para poder medir los ángulos. Vamos a prolongar las tres para que así sea más fácil poder medir nuestros ángulos. Ahora sí, vamos a medir. Partimos del punto en el centro, el cero, y justamente vamos a llegar a donde sale. Tendría 110 grados, ¿sí? Ahora vamos a ver cuánto mide este. Igual, partimos en el vértice, ponemos el cero en una de las dos líneas que forman el ángulo y medimos. ¿Tiene cuánto? A ver, tiene 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto va a medir? Si tengo 110 más 60, sería 170. Si entre todos deben de medir 180, ¿cuánto me falta? Pues 10. Entonces quiere decir que este ángulo mide 10 grados. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, vamos a realizar una actividad más. En esta actividad vamos a trazar un ángulo y posteriormente vamos a trazar otro, pero que tenga otras, ¿cómo se puede decir? Otros puntos de referencia, ¿sí? Vamos a marcar un ángulo. Primeramente marcamos una línea y ya teniendo nuestra línea ya podemos nosotros marcar el ángulo que nosotros querramos marcar. Entonces vamos a prolongarla porque siempre me queda muy, muy corta, pero bueno. Bien, voy a marcar un ángulo que mida, ¿qué te parece? 100, a ver, déjame ver, 110 grados, ¿sí? Muy bien, entonces empiezo a contar del punto, del centro, del cero, y busco donde está el 110, sería este que está acá, ¿tú qué dices? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque recuerda que debo llegar hasta el otro 110, porque estoy partiendo de derecha a izquierda. Bien, aquí voy a marcar entonces mi primer ángulo. Y lo vamos a marcar con letras. A, B, C. Ah, pero a mí me dicen, yo quiero que el ángulo A, B, D, A, B, D, mida 25 grados nada más. ¿De dónde debo de partir? Recuerda, A, B, quiere decir que debo marcar otra línea, ¿verdad? Entonces, pues ya sé que debo de partir de aquí. ¿Será? No, ¿verdad? ¿Por qué debo de partir de acá? Porque solamente quiero que mida 25 grados. Y lo busco. Y ahora sí, ya lo puedo marcar. Pero en este caso no sería el ángulo ABD, sería el ángulo A. ¿Cuál sería? Sería el ángulo CBD. Aquí está mal. ¿Sí? Sería el ángulo CBD con 25 grados. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto mide el ángulo ABD? Si recuerda que este medía 120 más 25, ¿cuánto mediría en total? 145 grados. ¿Sí? Muy bien. Pues para eso siempre debemos de utilizar el transportador, que es el instrumento que nos permite medir los grados, los ángulos. Y es importante que tú sepas cómo utilizarlo, porque si no darías una referencia mal del ángulo, ¿verdad?
Por ejemplo, que no sepas de dónde partir, si del 0 o de cualquier número. Si no sabes contar que si va hacia el lado derecho o si va hacia el lado izquierdo. Y eso es muy importante que tú veas antes de marcar un ángulo. Pues bien, fíjate que creo que hoy estuvo muy interesante la clase porque seguimos viendo el uso del transportador para medir ángulos, ¿verdad? Pues con lo que estuvimos trabajando el día de hoy, espero que haya quedado entendible el tema. Sin embargo, si crees que todavía te falta un poquito, no te preocupes porque vamos a seguir trabajando con los ángulos en las próximas sesiones. Por lo tanto, te invito a que nos veas y pues por hoy ha sido todo, ¿verdad? Te envío un fuerte abrazo, un grandísimo beso y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.